El mes de julio es posiblemente la fecha más importante de las apariciones, ya que en ese mes se entregó a los niños un mensaje muy importante para toda la humanidad. Lucía tenía miedo de ir debido al temor que le había inculcado su párroco, haciéndole creer que estas apariciones eran obra del demonio. Sin embargo, al final, Lucía fue al lugar de las apariciones. Después de pedir que volvieran el 13 de agosto, la Virgen abrió sus manos y un rayo de luz salió de sus manos hacia el suelo. Se abrió la tierra y los niños vieron con horror fuego, humo, demonios que parecían animales y dragones horribles. Se escuchaban gritos de desesperación pidiendo auxilio. Lucía incluso, del miedo, soltó un grito. Son las almas de todos los pobres pecadores, dijo la señora. Advirtió que ese es el destino que les espera, a quienes no se arrepienten, y pidió que se rezara el rosario. A su vez, que pidió que Rusia fuera consagrado a su corazón inmaculado. Si no, una segunda guerra estallaría, y más horrible que la primera. El Santo Padre tendría que sufrir mucho. Muchas veces... Las demás personas nos han sugestionado con ideas apocalípticas sobre la tercera parte del secreto. Sin embargo, Santa María en Fátima no vino a alarmarnos, sino a llamarnos a la conversión. Por medio de su secreto le dio un mensaje muy importante a toda la iglesia. Por él, Lucía, Jacinta y Francisco sufrirían mucho hasta el día que pudieran revelarlo. Pero cheque el dato. Y más si te dices católico, María dio permiso de que conociéramos el mensaje revelado, no que le diéramos interpretaciones a nuestro antojo o que estuviéramos asustando a la gente con videos que dicen el tercer secreto de Fátima, la muerte del Papa Francisco y el final del mundo. No, hermanos, María dejó su mensaje como súplica de conversión y que nos pusiéramos a rezar el rosario. Y si hubiera algo que estudiar sobre la revelación, si de verdad hubiera algo que interpretar, para eso están los teólogos, los expertos. Aquellos que saben, lo estudien a fondo, no cualquier mentiroso. Que así sea.